Hola, hola. Miren, ya estamos en la casita y les vamos a enseñar qué compró mamá Berta ahí en Santa Tecla. ¿Dónde hemos andado? Esos son para... ¿Para qué? Para el set natural. Que le haga así, miren. Primeramente compramos todos los adornos, miren, ve. Con campanitas, miren, ve. Ahí está, para miren. Miren el set natural. Miren, les voy a enseñar más bien. Ahí está, mira. Ahí va, ya han de haber visto el video que... Mira qué bonito. Ajá. ¿Qué está? Ahora sáquenle la casita. Miren. Y los muñequitos, Crisia. Vale. Miren. Aquí primeramente aquí tenemos el nacimiento. Venga. Venga. Vaya, venga. No se queden allá de lejos, por favor. Tienen que ver bien. Miren. Ellas quieren esos muñecos. Miren. Miren esta casita, miren. Ustedes lo vieron cuando la compramos. Esta, ajá, lo fuimos con la cría escondida. Ah, miren, están los tres reyes magos. Estos son dos. Sí, los tres reyes magos. ¿Eso dónde? Están los tres reyes magos. Fíjense que a veces no es la religión, sino que es la tradición que tenemos aquí en El Salvador, ¿verdad? Es una tradición poner. Vaya, voy a enseñar lo demás. A ver, ahora va esto. Hay que tener mucha delicadeza con esto. Ahí miren, está el este ángel. El ángel es de Jesús, ajá, si no me equivoco. San José. San José. Y la Virgen. La Virgen. Sí. La María. La María. Sí, la Virgen, la mamá del niño Dios. Va. Vaya, miren. Y vamos a hacer un video poniéndolo. Sí. Aunque es chiquito, pero es lo... Ajá, Cris está más emocionada que a ver qué. No, ahí están los... Ajá. No sé qué más bien. Ah, los burros. El buey y la mula. Los burros, dice. Ese es el buey y la mula. Ahí está, mire. ¿Quién es el buey? Las trompitas. Ese. Y el niño. Ahí está. Mira, qué bonito. Ahí qué está, lindo. Mira, bonito el pelo. ¿Crué? ¿Crué? De uno por uno. Va, y esta es la casita donde lo vamos a poner, miren. Ahí está, miren. Es el, ¿cómo se dice? Nacimiento. No. La pesa. El pesebre es donde él va acostado. El jacal. Ah. Algo así. Miren, donde, y ahí viene el acerrín, ¿crees? Se les hace hueco. ¿Ves que cómo mira va? La traída, mira. Miren, no, compramos. Ahí lo tiene. Y compraron. Lo vamos a barro. Es barro. Acerrín. Es el este de lo cuando acierran madera, eso cae y ellos lo pintan, miren. Y es para que no se quiebre. Donde van a cerrar madera. ¿Verdad? Para sacar, ¿sí?, para los muebles, sacan los pocos. El acerrín. Y ellos lo pintan. Yo no puedo más. Crisia quería rosado, escogió. Habían morado, verde. Ella sí pidió rosado. Ella pidió rosado. Es que a mí me encantan los rosados. Vaya, ya vieron los adornos. Porque hemos comprado vaya, 4 o 6 clases de adornos. Ahí está, miren. Este es el acerrín, ve. Miren. Y ahí están las lucitas que le vamos a poner al árbol. Al árbol. ¿La vas a poner, verdad? Sí, hoy yo la voy a poner. ¿Para qué? Compramos más lucitas. Miren qué bonito. Sí, compramos otra guía de más foquitos, ajá, que alumbra bien bonito, de todos colores. Ajá. Ah, sí, se apaga y se prende. Se le pueden, sí, quebrar un poquito. Ajá. Es bien delicado. Vaya, eso es los adornos que compramos. Todo y miren, yo le compré ese de Malapago. Ajá, la pago, que dije, diadema, miren. ¿Ves? Bien mini. Es una candela, que vean que tiene luz. Sí, ya la vine a enseñar aquí. Ah. Bueno, pues miren, ¿ves? Yo compré, ahora que enseñé la Jessy lo que ha comprado, porque ella también compró. Yo un poquito compré. Pero bien bonito, ¿vale? Bonito todo lo que ha comprado para adornar ella su árbol. Miren qué bonito. Ah, son de las mismas, pero va a poner usted este. Yo ahí en la puerta la quiero poner. Me da bola. Arriba, así de la pared. Quiere que ponga y Pau quería regalitos, mire, para poner al arbolito. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Me parece que de verdad trae regalo, ¿verdad? Adentro. Así pensó la Pau. Aquí tenés esto de aquí, por favor. Vaya, Cris, llévate eso ya, porque eso es para poner allá. Vieron ellos lo que compramos para siempre, para cosas de la Navidad. Aquí estamos celebrando ya la Navidad nosotros. ¿Qué? Nosotros nos Macri, ¿vale? Vamos a hacerles un video adornando el set natural. Así es. Donde trabajamos. Vale, pero que ahora en la mañana van a seguir lloviendo, ¿verdad? Pero pues más vale, sí, que no hemos puesto nada, ¿verdad? Sí. Lo hubieran mojado. Miren, carrera, a ver, ha salido a quitarlos todos. Sí. Hola, niña.
Porque fui la única que ¿por qué no nos habló? Porque fue de madrugada. Miren, comprábamos manzanas. Compré. Granadillas. Miren, la mamá se dice, compraron, como que se anotó, ahora los mandó, va. Compraron manzanas. Estas mujeres fueron a comprar de todo. Miren, las granadillas ya comienzan a ver aquí en El Salvador. Esta es por temporada, ¿verdad? Sí. Miren. Esta vez. Miren, qué rica. ¿Y esto puede ser fresco? No. Es para comerlas y las frutas. No, pero no quiere ser fresco, no puede, no. Chacalines. Están escurriendo. Lo que en la caliente. Sí, hay que sacarle en un plato y ponerlo en el refri. A comer con frijoles. Bolsas de camarones, miren. Son chacalines, mami. Sean. Compré chilipucas, miren, yo quería de la que es negra o es aradita. Ajá. Pero miren, no hay, solo hay blancas. Compré 2 libras, mañana les voy a mostrar cómo las voy a preparar. Ajá. Porque yo tengo ganas de comer chilipucas, pero en recado, si hacen en Ayahuaste, si hacen con pito. No, pero así no me la dieron a mí, sino que a mí me la dieron con arroz y estas no se hacen con arroz. Ajá. Estas solo se hacen en un recaudo. Con unos pedidos de carne. ¿Y por qué son pálidas? Ricas. Sí, porque son blancas. Por eso queda bueno. Es como el frijol blanco, ¿verdad? Un recaudo de masa. Uh-huh. Así, con harina. El frijol blanco, por eso se hace así con. Pues ya se me va a dar el deseo de comer eso. Yo voy a comer eso. ¿Cómo que no? Y solo en Santa Tecla ya vamos, ¿verdad? ¿De qué es eso, Mabel? Es como el frijol. No, pero ¿de qué? De un frijol. De... Así como el frijol. Sí. Miren, compré 1 dólar de pitos también, miren. Pitos también para dormir. Ayer cocí 1 olla de frijoles y así me trajo un poquito y me dejó solo picada porque así me trajo. No, hombre, yo quedé con la gran gana. Ahora le voy a echar este poquito de pitos yo a un poquito de frijoles. Voy a ponerlo a cocer. ¿Y voy a comer frijoles con pitos? Sí. Compré camotes, esto es lo que yo tenía ganas también. Ya tiene como un año hasta los encargos. El año pasado, como decía aquí en Lourdes. Es que aquí no se halla. No hallé. Miren, compré camotes, miren. Ve. Tengo tiempo de que me hubiera mandado a mí por camotes a ver qué le hubiera traído. Yo no los conocía. No, pero la gente sabe qué es lo que está vendiendo. Miren, qué rico, este es riquísimo. Yo sé, y asado en la brasa, solo sancochado. Una vez. Con miel. Ay, sí. Hay dulce de camote también, ¿verdad? ¿Eso qué es? Creo que yuca, pero salió morada. No. Bueno, camote. Miren todo eso, compré mi camisón, fíjense. Ah, y también lo vieron ya en el video. Sí, aunque sea barato, pero a mí me gusta dormir con algo bien fresco. Y suavecito, bien bonito es el color, miren, ¿verdad? Voy a comprar mi camisón, miren. Miren qué bonito. Es bien largo. Ay, bien rico. Sí. Porque camisones me gusta tener varios, para ponerme uno un día, otro día. Y así largo, Marta. Doy vuelta y vuelta en la cama como una pelota, ahí enrollada en el camisón. Así duermo. Pero compré, porque vi de que había camisones que me gustaron. Está bien bonito. Sí. Así es que miren, es todo lo que compramos. Ya les enseñamos, mi gente linda. Así es que no digan que fuimos a comprar y no les mostramos nada, como no. Así. Ya les enseñamos y les vamos a mostrar qué vamos a hacer mañana, si Dios permite. Así. Todo lo que hemos comprado vamos a hacer. Pues, decorando el set natural. Ay, sí. Sí, porque preguntan si ya lo decoramos. Uh-huh. Ya lo adornamos la cosa. Sí. Pero que viene. Bueno. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besitos. Que el Señor me los cuide y los bendiga, mi gente bella, preciosa. Que los cuide.